Sí, es un paciente que ingresa derivado del hospital Miri López en compañía de su abuela con hematomas en diversos lugares del cuerpo, en cara, en tronco. Igualmente, bueno, está estable, está en buen estado a pesar de los traumas. Se le hicieron todos los estudios correspondientes, se le realizó tomografía, radiografía. No, no presenta lesiones óseas o lesiones del sistema nervioso central, sobre todo en cabeza, ¿no? Y bueno, quedó en observación nada más y está a disposición de la subsecretaría y con el asistente social. Se hizo todo el protocolo de maltrato. ¿Había sido golpeado con algún objeto contundente, golpe de puño? Sí, la verdad que no se pudo confirmar, aparentemente con un objeto contundente, ¿no? Un ¿Él hace cinta algún sería. relato? ¿Se lo pudo escuchar? ¿Comentó algo? Lo que comentaban, un cinta, pero bueno, nosotros no pudimos corroborar nada, pero eso será para Sí. investigar. Las lesiones sobre todo en el rostro, en otras partes del En cuerpo. el rostro y en el tórax. En el. Sí, en ¿Eso es tórax. un hematoma? ¿Algún otro tipo de lesión le ha provocado? No, son hematomas nada más. Hematomas. ¿Sigue interno en observación, digamos, cuáles Está son? en observación, probablemente entre hoy y mañana se le pueda dar el alta médica y después se verá la parte legal. La Secretaría de la Niñez ya toma intervenciones, es decir, ahora está bajo su custodia. Sí. ¿Se Sí. pudo No, no, no sé qué confirmar va a definir. si había algún tipo de lesiones previas a esta situación? Por tomografía y radiografías, aparentemente óseo nada. Igualmente los hematomas aparentaban ser distintos periodos, ¿no?